Bienvenidos a nuestra nueva edición de Tiempos Difíciles. Con una España un poquito, me han dejado un programa complicado, con una España un poquito revuelta y, a mi modo de ver, cada vez esto se va complicando más. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que aparte de que concierne mucho a los españoles, a los trabajadores, creo que es una preocupación a nivel general porque al final afecta a todos los sectores. Vamos a hablar de los presupuestos que ha sacado el gobierno de Pedro Sánchez sobre los carburantes. Y para ello hoy tengo a dos invitados que me van a ayudar mucho a entender o intentar entender la posición de este gobierno y si es algo solamente político o si de verdad es una medida medioambiental o que vaya a ser buena en algún aspecto para el español de a pie. Tenemos con nosotros a Víctor García Nebreda, que es secretario de la Asociación de Empresarios de Gasolineras. Muy buenas y bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, es complejo, es un tema complejo que hay que tratarlo poco a poco, es decir, hay que ver cada cosa, ¿no? Ya creo que iremos tratándolo en el transcurso de la conversación. ¿Y si me pudieran dar un titular? Bueno, un titular es que no se puede demonizar ninguna energía, ni el diésel ni ninguna otra, ¿no? Me gusta. Después seguimos. Y por otro lado tenemos a Manuel González, que es especialista en economía de mercado. Usted también es ingeniero, pero es experto en economía de mercado. Experto no hay tal cosa, y simplemente soy uno más. Bueno, pero más listo, creo. Esperemos. Bueno, ¿y usted qué titular me puede dar de esta subida de los carburantes? Voy a utilizar una frase en inglés, que es peak oil, para que la gente vaya pensando en lo que puede ser peak oil. Y lo voy a explicar ahora en un ratito. Yo, la primera pregunta que a mí se me pasó por la cabeza cuando yo leí la prensa y leí todo esto, es, yo lo primero que leí fue que la ministra de Fomento nos dice que esto es una medida medioambiental, pero que no va a repercutir realmente en el bolsillo de los ciudadanos porque no se va a notar. Entonces, si va a ser una medida, yo me pregunté, ¿no? Si va a ser una medida medioambiental y no nos va a suponer ningún coste a nadie, se van a seguir utilizando igual los coches. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Usted quiere que se utilicen menos los coches, pero al final, o sea, creo que es una cosa, a mi modo de ver, es más política que a nivel medioambiental. Bueno, es que, quiero decir, hay que tratar esto en por orden cronológico, digamos, ¿no? Es decir, lo primero que ha habido es una subida que ya ha habido, de, no solo del diésel, de todos los combustibles, el 1 de enero de 2019, porque se ha equiporado una cosa que era lo que se llamábamos el céntimo sanitario. Habría que tener una en cuestión el orden cronológico de las subidas impositivas, ¿no? La primera subida que ha habido, que es del 1 de enero del 2019, que ha sido una subida a todos los combustibles, gasolina y diésel, viene como producto de los presupuestos del 2018, aprobados por el Partido Popular y ratificados después por el Partido Socialista, en el que se igualaba el céntimo sanitario. O sea, el céntimo sanitario en el 2013 deja de ser céntimo sanitario y pasa a ser impuesto especial. Lo denominan así de una manera un poco rara. ¿Impuesto especial? Y tiene, sí, tiene una parte que son 2-4 céntimos de a nivel nacional, que es igual para todos, y de 0 a 4,8 céntimos autonómicos, donde hay autonomías que aplican 0 y autonomías que aplican 4,8.
Esto produce unos efectos fronteras en el mercado absurdos. Nosotros, desde nuestra patronal, y mucha gente dice, esto no puede ser, España es un país pequeño, donde no puede haber estas diferencias impositivas que crean economías en las que el empresario no tiene nada que decir y se varían en función de que se quiten o se pongan impuestos. Y en el 2018, pues por fin dicen, vamos a equiparar. Claro, cuando dicen, vamos a que sea el impuesto igual en toda España, ¿por dónde equiparan? Por arriba. Entonces, las comunidades que tenían 4,8, que era el máximo, pues no les ha variado. Las que tenían 0, pues les ha subido 4,8 más el 21% de IVA, casi 6 céntimos. Madrid, por ejemplo, tenía 1,7, pues ha subido casi 4 céntimos. Entre lo que ha subido el impuesto más el IVA, el precio del combustible. Y esto es una subida que se ha producido y que ya estaba prevista desde hace mucho tiempo, ¿no? Y luego hay otra subida que es la que plantea los presupuestos del 2019 del Partido Socialista, donde dice, vamos a poner un impuesto específico para el diésel. Entonces, este impuesto... ¿Para igualarlo con la gasolina? Sí, para igualarlo a tramos, porque ahora mismo hay una diferencia de unos 11 céntimos entre la gasolina y el diésel, que viene de 1927, o sea, no es que venga de ayer, ¿no? O sea, y que está presente en muchos países de Europa, no solamente en España. Y dice, vamos a igualarlo. Bueno, pues no está ni bien ni mal, es decir, no sé, es una decisión política, ¿no? Y se trata de igualar por tramos, claro, no vas a subir 11 céntimos de golpe. Entonces, lo que han planteado es subir 3,8 céntimos en este año. Bueno, es una medida que políticamente puede ser aceptable o no. Es decir, efectivamente hay coches diésel ahora mismo que valen 150.000 euros, BMW, un Mercedes o tal, y que pagan menos impuesto por el combustible que gastan. Y lo gasta un particular. Pues no tiene mucho sentido. Un profesional no. O sea, lo que habría que discriminar el precio del impuesto es por el uso que se hace del vehículo. Si es un vehículo profesional o no. Pero en todo caso es una medida política. Pero desde luego por el tema medioambiental no habría que discriminarlo. Porque hoy en día un diésel Euro 6 de ahora mismo, que ya hay que cumplir a día de hoy, contamina lo mismo o menos que un gasolina. Entonces, por el tema medioambiental no, se podía justificar por muchas cosas, pero por el tema medioambiental exactamente no. Lo que contamina son los coches viejos. Lo que hay que intentar es que el parque automovilístico español, que es muy antiguo, tiene 12 años y medio de antigüedad, de media. Eso decía la OCU. La OCU decía, sí, que pues claro, se cambie eso, ¿no? Entonces, al que tiene un diésel antiguo, subvenciónale para que compre un diésel nuevo, o un gasolina nuevo, o un lo que quiera, pero nuevo. Lo que contaminan son los coches antiguos. Entonces, por tema medioambiental no se justifica esa subida impositiva, ¿no? Y yo quiero saber la opinión de usted sobre esto, pero además hay una cosa que me llama la atención, que es que el precio del barril de petróleo nunca ha estado tan bajo como ahora. No, sí, ha estado, ¿sí?, mucho más bajo. Sí, ha estado a 28 dólares, ya 29 50, dólares. Yo leí, sí, está a 56, 54, 55. Mm. Es decir, está más bajo que hace un año, pero ha habido épocas que ha estado mucho más bajo, mucho más bajo. Yo lo leí, o sea, me imagino que claro. También ha estado mucho más alto, ¿eh? O sea. Pero justamente porque decían que el precio del barril estaba ahora a un precio tan asequible que se iba a experimentar otra subida cuando subiese el barril del petróleo. Probablemente, sí. Empezaste la pregunta con las palabras de la ministra. Y antes de todo esto, la primera polémica que yo me acuerdo haberlo leído en la prensa era que el coche diésel está condenado. Eso es lo primero que dijo. Antes de la subida, lo primero que dijo es, el coche diésel está condenado. Y nada más leer esa noticia yo me pregunté, cuando los señores se van a comprar su coche diésel, les dicen en el concesionario que cuidado con este coche porque lo van a prohibir. Es como cuando nos dicen de golpe que en Madrid Central no se puede circular. Cuando nosotros compramos nuestros coches o nuestras motos, no nos dicen que no se puede circular en una parte del país. Porque resulta ahora que si no vives ahí, no puedes entrar. Entonces a mí me suena, no simplemente a una medida política, sino que me suena a que unos señores se quieren imponer. Entonces nos dicen que estamos en el libre mercado, de libre mercado, esto no tiene nada. Esto más bien es, nos están diciendo lo que tenemos que hacer.
nos están obligando lo que nos tenemos que hacer. Y cuando la ministra primero que dice es, el coche diésel está condenado, pues esta pobre gente que ha invertido sus dineros, un trabajador que se ha comprado una furgoneta y es un diésel porque cree que es lo mejor para su negocio, no le han dicho esto. Y de golpe la hacen cambiar. Después ahora hablamos del parque de automóviles o de coches, ¿no? Y me preguntas, la típica gente que escuchamos dicen, pues mira, se tiene que pagar una subvención. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pagar una subvención? Porque un señor que se vaya a comprar un diésel, él tiene ese coche o él tiene esa furgoneta. Yo no comparto esa furgoneta con él, no me la deja a mí. Con lo cual, ¿por qué yo...? Porque a mí se me tiene que perjudicar pagando una subvención para algo que yo no voy a utilizar. Pero después hay otra cosa que es para mí todavía más grave, y es cuando nosotros pagamos una subvención a alguien, es porque ese alguien no está haciendo bien su trabajo. ¿Me explico? Lo que realmente necesitamos los consumidores es lo mejor que hay disponible en el mercado. Y entonces, cuanto más libre sea ese mercado, más elección tenemos nosotros en coger un automóvil, un coche, una moto. Digo esto, si comparamos, por ejemplo, los costes de los automóviles en nuestro país, es de los más altos del mundo. Y a eso voy ahora con el tema de los combustibles y los productos del petróleo, ¿no? Pagamos muchísimo en impuestos. Vamos a otros países y no pagan estos impuestos. Y nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto el diésel en España o la gasolina en España, comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos? Entonces, esas son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Pero volviendo ahora al tema que empecé antes, lo del peak oil. ¿El peak oil qué es? El peak oil es cuando unos señores en los años 60 dijeron, ups, llegará un momento que se acabe el petróleo. ¿Os acordáis que cuando empezaron a usar el petróleo, cada vez exploraban más, cada vez encontraban más pozos y cada vez la producción iba subiendo? Y dijeron, uff, pero si seguimos consumiendo cada vez más combustible, más gasolina, más diésel, llegará un momento que se acabarán los pozos. ¿Qué va a pasar? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué relación tiene esta subida tan brutal que tenemos en las gasolinas o en los petróleos o en el diésel cuando están viendo que se está acabando el petróleo? ¿No será porque quieren aprovechar y sacudirnos y exprimirnos al máximo mientras se puede vender diésel? Ese podría ser un planteamiento. Y la razón real la desconocemos. Lo único que sabemos es que han planteado esta subida. Entonces, si volvemos al tema de lo que explicaba el amigo, es, ¿realmente contamina el diésel? ¿Tanto contamina el diésel? Y estoy totalmente de acuerdo con este señor. Nos dijeron, cuando éramos pequeños, cuando estábamos estudiando, que el diésel, pues, era uno de los combustibles más eficientes por el ciclo diésel. Es un motor que tiene una eficacia termal altísima en comparación a la gasolina. Para daros una idea, en los años, a principios del siglo XX, cuando empezaron a sacar todos los motores tenían eficacias en torno a un 30%. Hoy los diésels tienen eficacias fantásticas. Hay motores, por ejemplo, grandes de diésels que tienen eficacias de un 63%. Para daros una idea de lo que significa eso, significa que si hace 20 años o hace 40 años un motor diésel daba este rendimiento, los diésels de hoy dan el doble de rendimiento. Con lo cual, eso que te está diciendo, que contaminan mucho menos. Que ahí quiero hacer un apunte, que quiero saber vuestras opiniones sobre los coches híbridos, ¿no? Porque sí, parece ser que lo que se pretende un poco con esto, ¿no? Es que, porque de hecho el Ayuntamiento de Madrid
da una subvención, ¿no? Quiere dar una subvención para... No, no, el ayuntamiento, es un tema de ministerio, del Estado, ¿no? O sea, el ayuntamiento da pocas subvenciones. El ayuntamiento lo que hace es restringir tráficos en todo caso, pero subvenciones no... No, no, pero que decía que yo quiero decir que querían dar ayudas a la gente para comprarse... No, pero esa ayuda la da la comunidad, sí, la comunidad, la da el ministerio y tal, ¿no? Quería decir, pero quiero decir que al final, o sea, yo... las cosas que he leído es que al final hacer un coche híbrido contamina más. Sí, yo creo que es complicado sacar tantos temas, ¿no? Has puesto en la de repente muchos temas, ¿no? Yo quería contestarte a unos pocos solamente. Es decir, primero, el impuesto en España es más bajo que en la media europea. Es verdad que es mucho más alto que Estados Unidos, pero en Europa estamos donde estamos. O sea, la economía americana y la europea ¿Por qué tenemos que pagar tanto impuesto? Ya, porque Europa tiene un sistema absolutamente distinto a Estados Unidos. En Europa hay un estado del bienestar que en Estados Unidos no existe, y en Europa pues hay una seguridad social, hay una serie de prestaciones sociales que se financian a base de impuestos que en Estados Unidos no existen. Entonces, Europa se financia a base de impuestos y uno de los impuestos es el de hidrocarburos. Y en España es de los países que más bajo lo tienen, que es lógico porque también son los países que tienen un nivel de renta mucho más bajo. O sea, es lógico que en Alemania o Francia o Holanda el impuesto sea más alto, porque el holandés o el alemán o el francés medio tiene un salario muy superior al español, ¿no? Y no nos olvidemos de que los impuestos de hidrocarburos, como el IVA, como otra serie de impuestos, van igual independientemente del nivel de renta que se tenga. O sea, van a todos los ciudadanos igual. No es como un impuesto sobre la renta, que depende de lo que ganes, pagas más o menos. Aquí pagas un impuesto sobre la gasolina, ganes 1 millón de euros al año o ganes 10.000. Pagas el mismo impuesto. Entonces es lógico que sea un poco más barato. Con respecto al tema del petróleo, hay de verdad para los próximos 500 años. O sea, petróleo hay todo el que se quiera, porque además hay una cosa. Eso es un tema muy... Hay una cosa, que el petróleo, o sea, el petróleo, como lo tienen los Arabia Saudí o Qatar o los Emiratos, de pinchar y que salga, efectivamente cada vez hay menos. Pero el petróleo, en otras maneras de extraerlo, como el fracking o como saltándose a 3.000 metros de profundidad en los océanos, hay para 500 años. O sea, y esto no lo digo yo, he asistido hace poco en el Club Español de la Energía a una conferencia de un catedrático de química, donde decía, hace 40 años cuando yo empecé, decían que quedaba para 40, ahora dicen que queda para 40, queda petróleo para 500 años. Es decir, no es un problema de que falte energía, es un problema de que es una energía contaminante y que el planeta tiene una necesidad, efectivamente, de tener una energía más limpia, porque el CO2 está ahí y contamina. Cuando se hizo, no nos olvidemos de una cosa muy curiosa, en los años 90 sale el boom del diésel, y sale el boom del diésel en Europa. El boom del diésel no se produce en Estados Unidos ni en Asia, en Europa. ¿Por qué? Porque Europa dice, hay un agujero en la capa de ozono. Si nos acordamos, en los años 90 y poco, hay un agujero... Ya creo que se olvidó todo el mundo. No, tú eres más joven, pero yo soy más mayor, me acuerdo. No, eso sí, lo defendieron como... Era una medida medioambiental. Porque el diésel consume menos CO2, ¿por qué? Porque entonces consumía mucho menos combustible que el gasolina. El diésel consumía menos cada 100 kilómetros que el gasolina, con lo cual emitía menos CO2 a la atmósfera que el gasolina. No nos contaron que emitía nitrógenos oxigenados, que emitía partículas y otra serie de cosas que no eran, que no eran contaminantes para la atmósfera, pero sí eran para la salud. Lo que pasa es que hoy en día eso ya se ha arreglado con filtros de partículas, con el AdBlue, que quita los nitrógenos oxigenados. Por eso hoy en día un diésel contamina menos que un gasolina. Hace 15 años un diésel contaminaba menos CO2 que una gasolina, pero contaminaba más partículas en otros aspectos que la gasolina no contaminaba, ¿no? Pero es que entonces yo sigo sin entender, y ahora cada vez lo entiendo menos. Ahora que está explicando todo esto, yo lo entiendo menos. Si todos sabemos, y o sea, lo acabo de explicar, vamos, o sea, perfectamente, que los coches diésel cada vez contaminan menos, que son más eficientes. ¿Por qué hay este ataque a esto? O sea, tiene que ser una cuestión política. Esto es lo que no tiene sentido, porque además estamos hablando que a 2040
lo que dijo la ministra, a 2040 no se van a fabricar coches diésel y en 2050 no se van a dejar circular. Yo, francamente, tecnológicamente hoy en día, 20 años es como un siglo de antes, o dos siglos, o como toda la Edad Media. Completamente, ¿no?, de acuerdo. Entonces, saber lo que va a pasar dentro de 20 años, pues no lo sabemos. O sea, igual es que no sabemos si la tecnología va a ser eléctrica, va a ser diésel con otros niveles de contaminación, gasolina, con otros niveles. O sea, las empresas de automóviles investigan. Ajá. De hecho, van bajando los gramos por kilómetro o por cada 100 kilómetros de los coches. Es decir, no sabemos qué va a pasar aquí dentro de 20 años o 30. Pues no se sabe, francamente. No sabe si será coches enchufables o irán con hidrógeno, que parece una posición. Hablando un poquito acerca de eso, yo estoy contigo en eso. Yo creo que lo que están haciendo es, están metiendo miedo. Una posibilidad es que están metiendo miedo. Están obligando. Primero quieren recaudar, eso está claro. O sea, la medida realmente es para ver cómo consiguen más dinero para gastar en lo que ellos quieran. Primer punto. Segundo punto, yo creo que se están preparando para que el mercado cambie. Están intentando influir para que nosotros, los consumidores, cambiemos nuestra opinión y digamos, queremos el coche eléctrico. Y digo esto porque en España, por ejemplo, hoy tenemos aproximadamente 103.000 megavatios de potencia instalada. Pero la demanda nuestra está en torno a la mitad, unos 53.000, 54.000 megavatios. Pero el problema está en que esa demanda, esta capacidad instalada adicional, mucho de esto ha venido ahora de los campos eólicos o de las plantas de termosolares. Y el problema de esto es que esta energía nueva es bastante más cara con la tradicional. Cuando hablo de la tradicional, hablo de lo que tenemos mucho en España, que es la hidráulica, las presas. Uh-huh. Resulta que de esos 103.000, tenemos prácticamente un 20% que es prácticamente gratis. Porque cuando pasa cuando el pantano está lleno de agua y lo dejan pasar, esa luz es prácticamente gratis. ¿Por qué digo prácticamente gratis? Porque son instalaciones muy viejas. Y eso ya está amortizado. Entonces, ¿por qué nosotros ahora tenemos que pagar una de las luces más caras del mundo? Porque han permitido a los amiguetes vendernos la idea de las alternativas. Es cierto, estas no contaminan, pero no contaminan en comparación con una central de carbón o una central de gas natural, por ejemplo. Contaminan relativamente, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una central de ciclo combinado de gas natural, pasa como los diésels, tienen una eficacia fantástica, tienen rendimientos superiores al 60%. Entonces, no puedes decir que realmente contaminan. Pero ¿qué pasa? Necesitan crear más demanda de luz. ¿Por qué? Porque ahí es donde necesitan vender. Si tenemos 103.000 megavatios de potencia instalada y la demanda son solo 54.000, ¿qué pasa si vendemos muchos coches eléctricos? Vamos a necesitar que gente empiece a enchufar. Entonces, yo creo que posiblemente la política está en que quieren que la gente utilice coches eléctricos, sin que realmente, como hoy estamos viendo, que realmente resulta, nos hemos dado cuenta de que las baterías para fabricar estos automóviles, porque un coche pequeño vale, pero un camión no puede funcionar con las baterías. ¿Por qué? Porque todo el camión sería baterías. Entonces el camión no podría tener carga. Entonces para coches pequeños, ligeros, sí. Entonces se puede utilizar. Pero el problema, ¿dónde está ahora? Que para fabricar estas baterías se contamina muchísimo. O sea, y no se contamina el aire, pero se contamina la tierra, ¿no? Claro, no. Bueno, tenemos dos tipos de contaminación. No podemos usar la contaminación que sale del tubo de escape, donde obviamente en un coche eléctrico no sale y en un combustible fósil sí. Lo que se contamina desde que se empieza a fabricar ese vehículo hasta que está en la calle circulando, ¿no? Entonces, evidentemente es cierto que ese axioma de que el coche eléctrico no contamina, pues no es verdad, ¿no? Porque en la producción del coche eléctrico hay muchos materiales que producen contaminación. Sin olvidarnos de que si el petróleo es escaso,
el litio y el cobalto es mucho más escaso. Es decir, las minas de cobalto del Congo ahora mismo son el ejemplo más claro de explotación que existe en el mundo. Niños trabajando en minas, explotados y tal. Y es por el cobalto, por los móviles, ¿no? Porque también el cobalto se usa en los móviles, y entonces es un material, es un material ahora mismo pues de los más atractivos del mundo, ¿no? Entonces se explotan países. El Congo tiene un desastre, ¿no? Hago un paréntesis. Es uno de los países del mundo con más recursos naturales y por eso es el país más mísero del mundo. Por eso es el más pobre. Claro, porque lo explotan, ¿no? Entonces eso, o sea, es decir, tampoco es la panacea. Litio hay en 4 o 5 países del mundo hoy en día. A lo mejor luego se encuentran otros yacimientos de litio, pero hoy en día está en Bolivia, Argentina, Chile y China. Y poco más, entonces también tendríamos un, o sea, eso ahora mismo, esa dependencia que tenemos de los países árabes o de algunos otros países en cuanto al petróleo, tendríamos igual en cuanto cambiaríamos de país, en fin, pero sería lo mismo, ¿no? Pero bueno, y lo que decías de los híbridos, pues es verdad. O sea, el híbrido, hombre, el híbrido es una solución intermedia, es decir, como el gas natural o el GLP, que el gas licuado del petróleo, lo que antes llamaban del butano, que llevaban los taxistas. Que es como el diésel, o sea, lo sacas de Sí, lo que pasa es que contamina algo menos que la gasolina o el diésel, ¿no? Pero son soluciones pues a medio plazo, es decir, a 10, 15 años, es una solución atractiva y buena. ¿Es la solución final? Pues no, evidentemente, vamos, si lees estudios que existen de gente independiente y tal, efectivamente el planeta tiene un problema de contaminación y habrá que cambiar, pero no solamente... Bueno, aquí en Madrid lo vemos, ¿eh? No, pero fíjate, pero... Aquí en Madrid ya vemos... Bueno, en Madrid lo vemos. La boina puesta. Claro, pero en Madrid lo vemos, pero yo, que alguien me diga un episodio de contaminación en Madrid que no esté entre noviembre y abril, que es cuando se encienden las calefacciones. No, claro. O sea, entre abril, supuesto, o entre mayo, y octubre, no hay contaminación. Y circulan los mismos coches. De todos modos, yo voy a hacer un pequeño paréntesis ahí, por este tema además. Es verdad que... lógicamente, o sea, todas estas cosas contaminan. O sea, no... Lo que pasa que a mí me gustaría... Yo creo que todos, o sea, todo el mundo le queremos dejar, pues, a nuestros hijos, ¿no?, un mundo mejor. Mucho mejor, ¿no? Entonces me gustaría que alguien hiciese algo de verdad para solucionar este tema. Entonces, vosotros dos que sois expertos en este tema, me gustaría saber qué se puede hacer, qué se podría hacer para contaminar menos. Que no sea algo que afecte solo... que no les vuelva a la edad de piedra. No, es que además es que yo creo, sí, por una parte sí, pero por otra, a mí me molestan mucho siempre estas medidas, porque me molestan porque quieren vender como que es para la gente más pudiente, ¿no? Para ponerle más impuestos a ellos, y al final los pagamos los de siempre, que somos los trabajadores, los autónomos y demás. O sea, un autónomo ahora mismo, yo estaba leyendo que pasa de ahora con esta subida a gastarse una media de 1.000 euros al mes, o sea, más o menos. O sea, evidentemente cada periódico, o sea, pone su información, ¿no? Pero vamos, me da igual, vamos a poner 800 euros, me da igual. Que al final, o sea, los que siempre pagan son los mismos. Y lo nombrabas antes, o sea, un señor que se compra una furgoneta diésel porque él piensa que es lo mejor para su empresa y para... Ahora de repente le dicen, señor, usted va a pagar más por tener este vehículo y va a cobrar lo mismo. Y ahora me contestan después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta, estamos aquí muy a gustito en Soho Club, estamos aquí tengo a los invitados súper cómodos, yo también estoy súper cómoda, y quiero retomar un poquito para que me contestéis a la pregunta que os acabo de hacer, que siempre nos afectan, ¿no? Sí, yo te diría una cosa que es muy curiosa. Ahora mismo está pasando un fenómeno extraño, ¿no? Se está publicitando, o se está intentando meter mucho el coche eléctrico. Pero realmente el coche eléctrico ahora mismo tiene un problema, y es que es caro,
Muy caro. El coche eléctrico es muy caro, es decir, no está al alcance del español medio el coche eléctrico, porque es un coche de 30.000 euros para arriba. Bueno, pero no está el híbrido tampoco es barato, ¿eh? No, bueno, pero el eléctrico es lo que no quieren vender, ¿no? Sí. Es caro, y el híbrido es un poco más caro que el tradicional, pero... ¿Y qué pasa? Que además el coche eléctrico necesita un contador, un enchufe. Uh-huh. Y en España plaza de garaje tiene un 20-25% de la población, no tiene más. Pero están dando subvenciones muy importantes a la compra del coche eléctrico. O sea, tú te vas a comprar un coche eléctrico y te dan 7.000 euros de subvención para que te compres un coche eléctrico, que sale de los impuestos de todos. Venecia antes de... Claro, luego curiosamente, con los impuestos de todo el mundo, se está subvencionando la compra del coche de una parte de la población con rentas altas. Claro. Los que tienen las plazas de garaje. Claro, sin entrar que no quiero entrar para nada y que se me entienda bien, en ninguna demagogia política, pero lo que se está haciendo es utilizar los impuestos de las clases bajas y medias bajas para que las clases altas se compren coches a los que no tiene acceso el resto de la población. Luego es un disparate, ¿no? Es un disparate. Esto no quiere decir que el coche eléctrico no tenga que salir para adelante, que no tenga que... que a lo mejor es la tecnología del futuro, no lo sé, pero a lo mejor hoy en día es más práctico esa subvención darla a las clases normales para que tiren su coche viejo, de hace 15 años o hace 12 o hace 10 y se compren un coche nuevo de gasolina, sea, o diésel o de lo que sea, o híbrido o eléctrico o lo que quieran, pero cualquier tipo de coche que sea moderno, entre los que está el gasolina y el diésel, ¿no? Entonces es evidente que es verdad que no puedes cargar. La carga impositiva no puede ser para todo el mundo para beneficio de una sola parte, ¿no? Tiene que estar más repartido. Te venden, que justamente, claro. Porque es una cosa que me molesta mucho. O sí, sea, no, perdona. Te venden el titular, ¿no? De, bueno, subimos los impuestos, pero esto, ojo, que es para la gente que tiene una renta más no, alta. Claro, en este caso no, porque no es un impuesto directo del IRPF, es un impuesto para todo el mundo igual, porque es sobre un bien de consumo. No, pero lo has explicado fantásticamente, porque realmente solo beneficia el que tiene plaza de garaje, con lo cual el que tiene plaza de garaje está claro que es más pudiente. Así es, así de fácil. Efectivamente. Lo has explicado perfectamente y se entiende perfectamente. Volviendo al tema ese de qué puede ser el futuro, hablabas antes del hidrógeno. O sea, un hidrocarburo, los motores que tenemos son hidrocarburos, o sea, trabajan con hidrocarburos. Y cuanto más carbón tiene, más contamina. Entonces, ¿realmente dónde está el futuro? En el hidrógeno. Entonces, las grandes empresas, algunas de ellas, Toyota y todos ellos, están trabajando en modelos de la pila de combustible y otros con hidrógeno normal y corriente, que es para usar los mismos motores de hoy. Entonces, ¿puede ir en esa dirección? Claro que sí. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo van a generar ahora el hidrógeno para que sea lo suficientemente barato para competir con el precio de los fósiles? ¿Me explico? Porque para hacer hidrógeno, hay muchas maneras para fabricar hidrógeno. La pregunta es, ¿cómo se puede fabricar el hidrógeno para que sea barato? Y una forma muy barata es utilizando energía nuclear. Pero claro, la nuclear es, uy, ¿qué pasó con Fukushima? Que bueno, a mí me da un poco de miedo. Gente... Bueno, pero esto es curioso, porque... Digo esto porque, igual que hemos hablado de Fukushima, no hemos hablado de Onagawa. Onagawa es una planta nuclear japonesa que estaba en el mismo sitio que Fukushima, con la diferencia que la planta de Onagawa era moderna. La de Fukushima era vieja, tecnología antigua. Pues resulta que Onagawa estaba más cerca del epicentro del terremoto. El tsunami que le pegó a Onagawa era todavía mayor que el de Fukushima. ¿Y sabes qué pasó con la de Onagawa? Siguió funcionando. ¿Por qué? Porque era más moderna y estaba mejor preparada. Con lo cual, aunque tengamos miedo, también tenemos que analizar y decir, ¿se puede fabricar una planta nuclear que sea más segura? Por supuesto que sí. Ahora, eso sí, cuesta más. ¿Por qué? Porque es cuestión de aumentar los factores de seguridad. Que se puede hacer, la ingeniería permite eso. Entonces,
¿Por qué no estamos yendo en esa dirección? ¿Por qué no estamos yendo en torno al, a un mercado de hidrógeno? O sea, cambiar en un futuro. En vez de eléctrico, decir, vamos con el hidrógeno. Y todavía no lo sabemos. Entonces, mi forma de verlo es, yo creo que los gobiernos lo que tienen que hacer es no decirnos a nosotros en qué gastar nuestro dinero o qué comprar, como decías tú antes, de que se compren lo que quieran. Eso yo creo lo que tienen que hacer. Entonces, lo que se tendrían que hacer es decir a las empresas que fabrican automóviles, decirles, señores, a ver con qué nos sorprendes. ¿Por qué? Porque hay otras fuentes. Hidrógeno podría serlo. Sí, además es que sí pedimos, y además yo creo que tanto nosotros como los fabricantes de coches, como todo el mundo, lo que se pide es una neutralidad tecnológica, ¿no? O sea, no marque usted gobierno el que sea, porque esto, no nos olvidemos que no es solo un tema del gobierno español, ¿eh? Esto viene de la Unión Europea. Entonces, si no marque usted la tendencia a toda Europa, sea neutral tecnológicamente, deje que las empresas investiguen y que lleguen a las conclusiones que quieran llegar. Lógico. Hay un tema con el hidrógeno importante. El hidrógeno realmente no es una energía, el hidrógeno es lo que es un vector energético. Es decir, un coche alimentado por hidrógeno es un coche eléctrico. Ese es cuando es pila de combustible. Claro, que en vez de ser, es la única manera. El hidrógeno como energía no existe. El hidrógeno lo que es un vector que en combustión con el oxígeno produce una energía eléctrica. Produce energía eléctrica que hace mover un coche. La ventaja grande que tiene el hidrógeno además es que se almacena, porque uno de los problemas es que nosotros en España, por ejemplo, a mí me decía hace poco un amigo alemán, no entiendo cómo puede tener más energía fotovoltaica Alemania que España si hay mucho más sol en España. Y es verdad, ¿no? Es decir, no está muy desarrollado. España tiene un nivel muy importante de desarrollo en energías renovables. Pero es que ahí es donde acabas de dar, para mí, con la clave. Bueno, lo que pasa igual es que tenemos que investigar, hay que desarrollarlo, tenemos que desarrollar cosas. Hay que desarrollarlo, pero tiene un problema en energía. Por ejemplo, generamos muchísima energía eólica. Pero la generamos sobre todo además por la noche, pero no la podemos almacenar porque la energía, la manera de almacenar energía son baterías, es donde almacena la energía, y no se ha inventado todavía una batería para almacenar megavatios, es decir, y es energía que se produce por la noche y se pierde. Entonces, utilizar esa energía para hacer hidrógeno. Hidrógeno, y el hidrógeno sí que lo podemos almacenar. Lo que pasa es que esa energía es muy cara. Bueno, la energía por la noche es muy barata, porque la estamos tirando luego. Utilizarla para algo es baratísimo. Entendido. Como ya porque si no la tiraríamos. Como ya has hecho la inversión, claro. ya tienes el ventilador puesto. Claro, pues y la que no utilizamos la estamos tirando, que esa sí que es cara. Tirarlo sí que es caro. Entonces, en vez de tirarla, lo que pasa es que la podríamos utilizar para fabricar ese hidrógeno, y ese hidrógeno sí lo podríamos almacenar. Y con ese hidrógeno luego fabricaríamos otra vez electricidad, o produciríamos otra vez electricidad. Lo que pasa es que esa energía de los molinos de viento les pagan mucho, son las energías más caras. ¿Por qué? Porque los que se han metido en ese sector cobran unos feed-in rates mucho más altos que los demás, les pagan más dinero. Bueno, dinero, pero se lo estamos pagando igual, porque la energía está produciendo, lo que pasa es que como no conseguimos almacenarla, se está tirando, ¿no? Y luego les pagan más. Lo que acabas de explicar me parece fantástico. Lo que estás diciendo es seguir pagándoles mucho dinero, porque lo que está pasando ahora con la luz nuestra es esto. Preferimos comprar energía eólica, que es carísima, ¿okay? Y no comprar la energía de los ríos, del agua. No. Entonces, si hacemos eso, tienes razón, utilizamos esa energía más cara para fabricar hidrógeno. Y que ese hidrógeno se utilice para que corren los coches. Lo que pasa es que la energía hidráulica es la que es. Es decir, España no es un país que tenga grandes ríos, no es un país que tenga grandes saltos de agua. Pero tenemos Energía hidráulica, o sea, España es un país que se ha estado alimentando pero, cuidado, de energía nuclear y de importar energía nuclear de Francia. No es correcto. Yo las cifras que te manejo no son así. Cuando tenemos mucha lluvia y mucha agua, tenemos casi 19.000 megavatios hidráulicos. Cuando la tenemos. Pero eso es casi un 20% del total, sí. Del total instalado. Esos 19.000, en comparación a los 50 y tantos mil, estamos hablando de casi un 35%. Cuidado, ¿eh?
Bueno, pero hay un mix energético de dónde sale energía en España que está publicado. Sí. Está publicado y sale una parte de la nuclear, una parte importante, otra parte importante de renovables, la mayor parte de diésel, de centrales que se suministran de gasóleo, y un 14% aproximadamente de carbón todavía, y muy poquito de otras energías, ¿no? Es decir, es un 20% de renovables, un 14% de carbón, otro 15 o 16% de nucleares. En cambio, por ejemplo, en los es decir, ese es el mix energético que hay, está publicado, ¿no? Eso es. En cambio, en la hidráulica estamos usando solo un 8%, cuando podríamos tener hasta un 19%. No, sí, pero no sé, pero es que eso depende un poco también de que no haya sequía, de que haya llovido. Es decir, no es una energía. Realmente te digo que hasta en mi Galicia, que llovía un montón, ya no nos llueve pero, igual. Pero sí que tienes razón ahí, porque es cuestión de utilizar este mix para hacer otras energías. Lo que está claro es que la energía tiene que ser un mix. Es el planteamiento que has hecho, me parece realmente... Te vamos a tener que votar a ti. Realmente me parece correcto, porque no importa que cueste más, porque es una energía diferente. Luego hay otro problema con el coste que no se está diciendo. Es decir, el año pasado se recaudaron en España en torno a 15.000 millones de euros en impuestos de hidrocarburos. ¿Y este año a cuánto va a ser? ¿Y esto quieren este año pues será más o menos lo mismo, porque no creo que baje demasiado, pero será a lo mejor... Pero 13, 14 o 16. Pero el problema es que estas energías, la energía eléctrica, el gas, no paga esos impuestos especiales. Es decir, si ahora mismo quitáramos la gasolina y el diésel, recaudaríamos 15.000 millones menos de impuestos, que lo necesitamos para pagar educación, sanidad y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, tendríamos que metérselo a la energía nueva, porque obviamente queremos seguir teniendo sanidad y educación y prestaciones sociales. Entonces tendríamos que metérselo a la nueva energía, con lo cual ya no sería, porque ahora se está vendiendo un poco, es que además el eléctrico es más barato. No, no es más barato. Lo que es que no paga impuestos. ¿Eh? Si pagara los mismos impuestos que el... Pero al final los tendrían que pagar. Los tendrá que pagar, o sea, tendrá que pagar. No... Además yo creo que no es un problema de verdad. Yo en mesas que he estado discutiendo con defensores a ultranza del coche eléctrico, siempre le he dicho que utilizar el planteamiento de es más barato es equivocado. Porque si a mí hoy me dices que tengo un coche eléctrico con unas prestaciones similares a los que yo tengo, que tengo un diésel, con la misma autonomía, con las mismas prestaciones como coche, y que me cuesta lo mismo el cargar el combustible, y además no contamino, estaría encantado. Claro. Pero no es así. Pero no es así. No es un problema. Claro, si me va a costar el doble, te digo que no. Pero te quiero decir que no es un problema de que sea más barato. O sea, yo pagaría lo mismo. Pagaría lo mismo y encima no contamino, feliz. Pero creo que todo el mundo, si le hacen ese planteamiento, creo que todo el mundo lo haría. Claro. El problema está en que no es así. Que no hay tal cosa, realmente no hay tal cosa. Ahora mismo no. El diésel no. Os quiero hacer una pregunta. El eléctrico no hace eso. Con todo esto, a mí se me vino a la cabeza un poco lo que ha pasado en Francia con la subida que querían hacer, ¿no? De todo esto y las manifestaciones y demás. Bueno, en España somos un poco de quedarnos, ¿no? Así un poco rezagados nos enfadamos por cosas, creo que menos importantes, y salimos a la calle por cosas menos importantes que en otros países. Y al final en Francia no lo han hecho. O sea, han considerado que la unidad del país es mucho más importante, ¿no? Que subir un impuesto. Y entonces yo me pregunto, si en Francia al final no se ha llegado a esto, y a nosotros nos dicen que es una necesidad primaria, en Francia en algún momento tendrán que hacerlo también, o no lo van a hacer. No sé qué. Yo no creo que lo hagan. Yo no creo que lo hagan, porque al final tiene que ser lo que acabas de explicar, tiene que ser lógico. Cuando realmente tengamos una solución lógica, que sea mejor, entonces la gente sí que va a optar por eso. O sea, no puedes, por mucho que haga el gobierno, que intente subir los impuestos y todo esto, si el diésel es superior, o un coche de gasolina es superior, como lo es, la comodidad de coger un coche, ir 500 kilómetros, repostar, eso es hoy imposible con un diésel. Un camión no puede ser eléctrico. Tiene que ser de un diésel o un gasolina. O un gas. No puede ser eléctrico. Entonces, hay limitaciones. No se puede usar para todo. Entonces, yo creo que al final va a ser un tema
lógico. La lógica tiene que prevalecer, por mucho que haga el gobierno intente eso. Ahora, puede incordiar el gobierno, subiendo impuestos, nos pueden incordiar. Esperemos que no. Sí, yo creo que de todas maneras el tema francés, es decir, la sociedad francesa tiene un problema importante, y viene ya de años. Y yo creo que en este caso la subida del diésel ha sido un detonante, ha sido una mecha, como podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Ha coincidido con la subida del diésel y esto ha producido, es decir, los chalecos amarillos y todo este problema y esos disturbios tan bestiales en Francia. Yo voy a decir una cosa, yo soy el ministro y digo, mira, sí, pero el presidente, digo, mire, señores, yo sí, pero eso no solamente porque se haya subido cuatro céntimos el diésel, ¿sabes? Eso es un problema social mucho más importante que, o sea, el diésel ha sido quizás pues el detonante que ha producido la gota que ha colmado el vaso. Que ha producido esto y tal, ¿no? Pero no creo, y ya digo que en España estamos todavía bastante por debajo de los impuestos de Francia, o sea, y de los impuestos se gana menos, sí, se gana menos, pero digo que es que todo es comparado, pero vamos, yo creo que efectivamente el fenómeno francés, bueno, ellos han dado marcha atrás, yo no sé los motivos pero creo que el problema francés es mucho más de fondo que no solamente la subida del diésel. Bueno, por último, y antes de despedirnos, yo me gustaría que los dos me dijeseis algún tipo de conclusión de todo esto. ¿Qué conclusión le podemos decir a nuestros espectadores que se puede sacar de todo este tema? Si que va a ir para adelante, va a ir para adelante. Vamos, o sea, creo que el resto de presupuestos generales del Estado no sé si van a salir adelante y los van a aprobar, pero yo creo que es necesario que alguien, bueno, pues como vosotros, que tiene una opinión pues bien fundada y con experiencia, pues que le diga a nuestros espectadores pues la conclusión que hay en todo esto, que lo hablábamos antes un poco, que hay un poco de desinformación, ¿no?, y de contradicción. Pues bueno, yo creo que la conclusión es, primero, no sé si se subirá, no sé si se aprobarán los presupuestos, no sé si él también tiene la posibilidad el gobierno de intentar hacerlo de otra manera, aunque es complicado. Yo creo que eso de que aprobarlo por presupuestos y no está claro que se puedan aprobar. No sé si el siguiente gobierno que saliera de este partido o de otro también lo subiría, es decir, no creo. Se hace mucha controversia en esto, pero a lo mejor están todos los partidos en la misma onda. Y realmente yo lo que diría a los ciudadanos normales es, primero, que no tengan miedo a comprarse un coche diésel o gasolina ahora mismo, porque ahora mismo es una energía perfectamente viable y sin ningún problema, además en casi toda España, porque puede ser el problema concreto de Madrid Central o de Barcelona en un momento, o de Valencia. No existe ese problema en más sitios de España, es decir, no existe el problema de los nitrógenos oxigenados, que no es el CO2, son los famosos nitrógenos oxigenados, que son malos para la salud, están en las grandes ciudades donde hay unas urbes muy importantes. Entonces, que no tengan miedo a comprarse cualquier coche, que lo disfruten, que cojan la tecnología que más se acomode a sus necesidades, que el diésel va a seguir por lo menos 10, 15 años, que será un coche probablemente el diésel acomodado a versiones más caras, porque los sistemas para que no contamine son caros, entonces veremos que el diésel a lo mejor es un vehículo de gama más alta y el gasolina es un vehículo de gama más baja, pero que no tengan ningún miedo a comprarse y sobre todo que estén abiertos a cualquier tecnología sin despreciar ninguna tecnología. Y a los gobiernos le pediríamos al gobierno, hombre, que madure un poco las decisiones, que no se hagan manifestaciones como esta de vamos a acabar con el diésel porque es gratuita, y que se tenga en cuenta también, le haríamos una petición fundamental, que es la política energética que se marque ahora es para 30 años. Entonces, por favor, que se consensúe un poquito esto. Yo tengo tres hijos con una diferencia de 6 años y han tenido tres planes de estudio. Que no nos pase lo mismo con la energía. O sea, si hacemos un plan energético para 30 años, póngase de acuerdo y hagamos un plan y lo llevemos para adelante 30 años. Pero un plan que estemos todos de acuerdo en ese plan y se hable con los profesionales, se hable con los partidos políticos y se llega a un acuerdo. Luego nos equivocaremos o no, pero iremos todos en la misma senda, ¿no? Y creo que eso es importante.
Y aquí la conclusión... Planteas una pregunta muy difícil de contestar, no sé ni por dónde cogerlo. Tenemos que ser un poco breves porque tenemos que ir. Perfecto. Yo, por ejemplo, yo diría solo una cosa. A mí lo que más me revienta, a nivel título personal, es gastar por gastar. A mí me gustaría que tengamos un gobierno que diga en qué vamos a gastar el dinero, el poco dinero que tenemos disponible. Hemos tenido unos gobiernos que han dicho, no hay dinero, no hay problema. Vendemos bonos del tesoro y el año que viene subimos los impuestos. A ver si tenemos por fin un gobierno que diga, vamos a plantearnos bien en qué queremos gastarnos el dinero y vamos a intentar darles libertad a la gente, que compren lo que quieren. Y yo me acuerdo de un señor que tenía una granja y tenía cerdos. Y le preguntaban, ¿qué le das de comer? Y uno le dice, pues yo le doy esto. Y otro, ¿qué le das? Mira, yo lo tengo muy fácil en mi granja. ¿Qué haces? Les doy 1 euro cada uno y que compren lo que quieran. Claro. Yo creo que el gobierno debería, cuanto más de esto nos permitan, mejor para nosotros. Cuanto más dinero nos dejen en el bolsillo, mejor para nosotros. Bueno, yo os agradezco mucho, mucho, mucho a los dos que hayáis estado aquí, aparte en mi primer debut, que me lo han dejado complicado ahora con este con este tema, o sea que muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándome. Muchas gracias a ti. Yo mi conclusión pequeñita es que, por favor, a ver si los grandes, los de arriba, piensan un poquito más en consensuar un poco todo y en los que trabajamos todos los días, ¿no? Para levantar este país y para dejarles un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todo. Muchas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Os esperamos en el próximo programa de Tiempos Difíciles. Un besito muy grande.